Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular. Dios me los bendiga, les dé mucha salud, vida, prosperidad y que tengan un super diciembre, mejor dicho. Y ahora, si están sufriendo, si están tristes, si están por mal momento, quédense conmigo, quédense en este episodio que será muy bonito para todos. Y bueno, nos ayudará a olvidar algunas penas o tristezas del día a día. Y aquí viene una increíble historia de The Moonlight Girl 86, que se llama Una canción para Albert. When the waves are flooding the shore, cuando las olas inundan la costa, and I can't find my way home anymore. Y no puedo encontrar mi camino a tu casa. That's when I look at you. Es cuando te miro a ti. Al día siguiente partimos hasta nuestras merecidas vacaciones en la costa. Creo que pocas veces en la vida me había sentido tan dichosa y enamorada como al viajar a tu lado, tomada de tu brazo en el tren. Mientras dejábamos atrás los fríos pasajes de Illinois, en busca de un ambiente tropical, y te escuchaba contarme de tus viajes y lugares lejanos donde prometías llevarme algún día, y de susurrarme frases de amor al oído, o como cuando en medio de bromas estábamos por registrarnos en un hotel donde deberíamos pasar la noche hasta tomar el ferrocarril en el que habíamos transbordado para llegar a Florida, y la recepcionista nos llamó señor y señora Andri. Me sentí entonces tan dichosa y no pude evitar sonrojarme como aquella vez con aquel tendero en las calles de Chicago cuando los dos, aún sin serlo, convivíamos pareciendo una parejita de esposos, más que de amigos o hermanos para quienes no nos conocían. Después de una larga pero hermosa travesía de 3 días llegamos a nuestro destino. Me emocioné al percibir el aroma a sal en el ambiente y ver la costa. Aquí Candy y Albert se fueron a descansar un poquito, a liberar todas esas cargas, esas preocupaciones, esas tristezas del día a día. Y se encontraron con el mar, tranquilizador y apacible, un lugar de plena relajación. Observé delfines jugueteando en la orilla. Era la primera vez que los veía y feliz como una niña te los enseñé. Tú te divertías con mis ocurrencias, con mi alegría. Siempre estabas tú tan... Tú me tomabas de la mano o me abrazabas. Eras mi protector. Ya era tu esposa. Pero no por eso dejaba de ser una adolescente. Tenía 18 años en todo mi esplendor y dentro de pocos días cumpliría 19. Por ello, para acrecentar la alegría de niña que vivía en mí, me diste una gran sorpresa al llevarme hasta una casa veraniega, preciosa, llena de flores cerca de la playa, la cual dijiste que era mía. Yo no podía creerlo. Me puse a saltar y dar gritos y giros de felicidad. George, que también estaba de vacaciones, llegó un poco después junto a parte del equipo médico para hospedarse en otra propiedad. A George se le llenó el maletín de tierra y unos cangrejos le picaron las piernas. Cerca de allí lo corroboró e incluso me enseñó los papeles en los que constaba mi nombre como dueña absoluta. No pude evitar reírme, tenía una propiedad después de que a veces hacía sacrificios para alargar mi sueldo y costear mi arrendamiento del apartamento de Chicago. ¿Se imaginan, chicos y chicas? Candy, una chica que no tenía ni hogar propio y no tenía su propio hogar, su propio nidito para estar sola, para no tener que evitar estupideces de la mente irracional de otras personas con las que tiene que vivir y compartir.
ahora era propietaria de una propiedad. Después de que a veces hacía sacrificios para alargarme el sueldo para costear mi arrendamiento del apartamento de Chicago, y en ese momento era dueña de un inmueble. Desde entonces empecé a planear que las próximas vacaciones llevaría conmigo a la señorita Pony, la hermana María y a los niños para que pudiesen disfrutar de un periodo en la playa y olvidarse de las rutinas cotidianas. Pensé con ternura también para entonces tú y yo ya seríamos tres. La residencia por dentro era clara y acogedora. Los muebles eran sencillos tal como me gustaban. Hice que le decoraran pensando en ti, a tu gusto. Expresaste llegando a mí hasta y me abrazaste por la espalda en un momento en que yo quedé maravillada. Había quedado observando los jardines contemplando el mar azul, como tus ojos, que se extendía más allá del horizonte. Lo sé. Y me encanta. Dije jadeando la cabeza para darte un beso en la mejilla. Nunca perdí la oportunidad de decirte te amo. Tú tampoco. Nos sentíamos en la necesidad de recordárnoslo continuamente. Me encantaba acariciar tus mejillas, tu barbilla, aunque se pusiera rasposa cuando te empezaba a crecer el vello facial. Me parecías tierno, adorable en medio de toda tu hombría. Esa forma de mirarme con amor me derretía. Aunque no todo era siempre color rosa, puesto que a veces peleábamos, sin embargo, tú con tu forma de ser serena, tenías harta paciencia conmigo. Incluso cuando la discusión surgía por alguna tontería y yo me reconocía lo suficientemente inmadura para sostenerla, o cuando por mi estado me ponía sensible a algo que se incrementó más a medida que pasaban los meses. Pero tú por lo general siempre terminabas haciéndome ver de manera fácil lo indescifrable y encontrabas una solución rápida y simple a los problemas. Me abrazabas, cubriendo mi rostro de besitos, alejando de mí cualquier inseguridad que me aquejara, o saldando cualquier indiferencia, y respecto al embarazo eras muy tierno conmigo, siempre atento y preocupado. No querías nunca que hiciera grandes esfuerzos y a menudo te agachabas para besarme la pancita, o juntabas tu oído a ella para escuchar. Fue un tiempo realmente hermoso. Éramos felices. Teníamos cenas a la luz de la luna, como aquella inolvidable de mi cumpleaños. Por el día, en cambio, nos pasábamos jugando en la playa, bañándonos entre las olas, dando paseos vespertinos al amanecer, y por la noche nos amábamos intensamente como si se nos fuera la vida en ello, hasta que nuestras almas parecían salirse de nuestros cuerpos y fundirse en una sola. Me gustaba enredar tus manos en mi melena y en las alturas. A esas alturas ya tenía grabado tu olor en mi piel. Cada día que despertaba a tu lado entre tus brazos era como una bendición, una recompensa para todo mi anterior sufrimiento. Me volteaba despacio en la cama y me quedaba observándote dormir tan apaciblemente, con tu carácter tranquilo y despreocupado que me seducía. A tu lado sentía que ya no tenía pasado porque mi presente eras tú, y contigo solo podía pensar en el futuro. Entre otras cosas que adoraba tanto en esos tiempos estaba el color que le daba el sol a tu piel. También la brisa marina, las frutas tropicales, la temperatura del mar a veces era tan fría y tibia al atardecer, sentir la arena bajo mis pies y observar el sol, la inmensa estrella esconderse cada tarde en el horizonte. Me gustaba verte caminar pensando por la orilla, con el viento enredado en tus cabellos e ir a hacerte compañía. Me encantaba contemplarte trabajar por las noches en tu escritorio, como era tu costumbre, chequeando cómo iban tus negocios con la información que se te daba cada día George, quien se mantenía en contacto vía correo y teléfono con los directivos, ocupándote de que todo marchara sobre ruedas y previniendo que algo pudiera salirse de control, como buen jefe responsable que eras. Yo, como antes, te observaba, a veces escondida, sintiéndome orgullosa de ti desde lo profundo de mi corazón, segura de que tu familia, que estaba en el cielo, incluyendo a la implacable de la tía abuela, también lo estaban. Y las veces en que te quedabas dormido del cansancio, yo iba hacia ti despacio,
Te despertaba sutilmente y luego te traía hacia la cama. Los meses pasaron y mi vientre siguió creciendo. Cuando yo tenía 6, por indicaciones de los doctores del equipo médico, volvimos a casa porque los centros de salud eran más avanzados en Chicago. Tú acataste la orden de inmediato, prometiéndome que volviéramos a nuestro pequeño paraíso al año siguiente. Querías lo mejor para mí y nuestro niñito. Porque para entonces yo ya lo había soñado e incluso contado, sabía que iba a ser un varón. You appear just like a dream to me. Tú apareciste como un sueño para mí. Just like a kaleidoscope. Colors that cover me. Un kaleidoscopio que me cubre. Entre tanto, cuando volvimos, tuvimos que retomar nuestras labores diarias, tú como exitoso empresario y yo como en mi aprendizaje para ser una madre ejemplar, me la pasaba tejiendo. Arte que aprendía gracias a alguna de las trabajadoras de la mansión, o leyendo libros enteros de consejos maternales y seguía al pie de la letra las indicaciones que me daban los médicos. Mis amistades son mis madres y volvieron los compromisos, la prensa que quería saber de nosotros y el futuro heredero de una de las fortunas más prominentes de toda América, pero que ante todo era solo nuestro niño al que amábamos y esperábamos con ilusión. Un día fuimos invitados a uno de los teatros más prestigiosos de la ciudad por conmemoración de las fiestas de la ciudad. Junto con todos los empresarios influyentes de Chicago, reconozco que la obra puesta en escena, Sueño de una noche de verano, estuvo maravillosa aun cuando me dio sueño al final del primer acto y tuviese que espabilarme con sorpresa ante los aplausos jubilosos de los asistentes una vez terminada. Agradecí entonces estar situada en la parte oscura del balcón, o de otra forma te hubiese acusado. Yo te causaría una gran vergüenza entre los colegas que te acompañaban. Sin embargo, tú estabas sentado a mi lado, cuidándome, y me habías dejado dormir tranquilamente, sin incomodarme. Me sentí un poco desorientada por todo, incluso cuando el público del teatro entero se paró eufórico a ovacionar, pero tú me permaneciste siempre a mi lado, contemplándome con ternura y sosteniendo mi mano, haciéndome caer en cuenta que para ti no había nada más importante que contigo. Llevaste entonces una mano a mi abultado vientre y sucedió algo inesperado. Nuestro pequeño dio una pequeña patada de felicidad. Bert, ¿sentiste eso? Oh, sí, amor. Así nuestra primera euforia comenzó. All I need, every breath that I breathe. Todo lo que necesito, cada respire que respiro. Don't know. Now you are beautiful. ¿No lo sabes? Eres hermoso. You are beautiful. Pero nada pudo compararse con la impresión que me llevé después, cuando a la salida del hall me tuviste que dejar un momento a solas por unos momentos para despedirte de tus colegas de una confederación de empresarios a la que pertenecía. Me dijiste que no tenías inconvenientes en que te acompañara, pero yo sabía que junto con ellos tenía varios temas que conversar, sobre todo para ponerte al día en tu regreso, en tu reciente regreso. Así que me excusé diciendo que quería ir a saludar a unas damas de sociedad que habían hecho. Ellas se habían vuelto mis amigas, me había dicho. Tú, contento de que empezara a sentirme cómoda en ese ambiente superficial en el que cada día teníamos que luchar para no perder la esencialidad de nosotros mismos, no me lo negaste, así que prometiéndome que no tardarías, te retiraste un momento. Yo en realidad no tenía para nada planeado hacer lo que dije. Intenté distraerme de alguna forma y pensé en ir al tocador, pero primero me detuve a observarme reflejado unos instantes en la pared de vidrio que daba una galería de arte a oscuras. Me vi entonces hermosa, tierna y en mi séptimo mes de gestación, por lo más relevante era esa sonrisa de felicidad en mi rostro. Era completamente feliz y eso se reflejaba. Pensé que quizás mi bebé dentro de mí me daba una renovada energía porque su alegría era mi alegría. Yo sabía que él estaba al tanto de lo amado que era. Contemplándome de perfil y luego de frente me saliste. Yo me alisté la falda de mi vestido, Sian,
acariciando después mi vientre, y fue cuando noté el reflejo como despacio. Una sombra de alguien se acercaba a mí, y al punto con el corazón empezándome a latir acelerado, distinguí quién era. Me volteé impresionada. ¿Terry? Exclamé llevándome una mano a la boca. Al contrario, al encontrarlo sonriendo amablemente frente a mí, no lo había visto casi en 2 años y estaba muy cambiado. Se había cortado el cabello y lucía más serio. Me observaba impresionado también. ¿Qué puede decirse de mí? Estoy segura de que ni es un remoto sueño se hubiese imaginado el volver a encontrarme de esta manera. Candy. De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. Me da mucho gusto verte, Candy. Estás hermosa. Me dijo con algo de nerviosismo que adivinaba escondido en el... Estoy encinta, le dije nerviosa también. Ya lo noté, recalcó sonriendo. Me miraba con una ternura nostálgica, como anhelando aquellos lejanos días en que nunca regresarían. Éramos los dos rebeldes enamorados del Colegio San Pablo. Éramos los dos rebeldes del Colegio San Pablo. Me alegra muchísimo volver a verte también, saber que te encuentras bien, contesté con sinceridad, cayendo en cuenta recién que él había participado en la obra porque estaba disfrazado, y que probablemente había tenido el papel principal en los actos que yo no vería por quedarme dormida. Comprendí también que pronto, por quien había sido, le encendía ovación final. No había otra explicación. ¿Cómo están Susana y tu niño? Quise saber. Bien. Solo que es una niña. Inevitablemente, aunque todos se pongan avergonzados y se llenen de odio contra mí, Terry sacó de su manga, de su chaqueta, un paquete. Era un paquete de las más ricas. ¡Womip! ¡No las! ¿Quieres una? Candy. Yo indiscutiblemente agarré una y la mastiqué de esta manera. Está creciendo saludable y hermosa, gracias a Dios, me corrigió. Me sentí un poco avergonzada por no darme cuenta del detalle. Con anterioridad había estado tan embebida con mis propios asuntos en el tiempo en el que aquella noticia era el comedero en todos los periódicos que jamás había terminado de leer la información a totalidad. Además de que para entonces los artículos que hablaban de él eran todavía algo dolorosos y trataba por lo tanto de evitarlos. Suena tan extraño, escuché hablarte así. Como un padre orgulloso y responsable, bromeé y él sonrió. Me agrada saber que también eres feliz, me indicó sin poder ocultar un brillo de algo parecido a la tristeza en sus ojos. Me alegra también que sea él, añadió sorprendiéndome. Fue justo cuando tú volviste. Echando un vistazo la escena con curiosidad. Terrence, expresaste con alegría dándome la mano. Albert, respondió él correspondiendo con buenos amigos. Yo sonreí al verlo. Lo que había entre ustedes era una amistad que no la destruía el tiempo, aun cuando ambos se conocían con sus defectos y virtudes. ¿Cómo estás, hombre? Es bueno volver a verte y saber que te va muy bien en tu profesión. Excelente personificación de Oberón. Nos encantó. Dejaste a todo el público emocionado, sonreíste al decirlo. Se notaba en tus ojos que te agradaba volver a conversar con tu viejo amigo. Ya sabes que cuentas con nuestro apoyo en cualquier cosa que necesites, por favor. Por favor. Cuando puedas, ven a visitarnos a casa. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas para ti. Me sentí sonriendo y a las alturas mi antigua herida ya no dolía. Solo quedaba un lugar, un cariño de amigos y esa persona que un día amara. Es cierto. Bienvenido, recalqué, demostrando mucha seguridad y benevolencia, pero sobre todo dejando
En claro mi sentimiento de amistad para evitar así cualquier tipo de confusiones que pudiese surgir de tu parte. Estoy casi segura de que suspiraste aliviado cuando viste mi actitud. Yo solo opté por asir fuertemente tu mano, brindándote una mirada de complicidad para recordarte que mi corazón ya tenía dueño y ese solo eras tú. En eso, se abrió la puerta del recibidor y un grupo de jovencitas eufóricas abrieron el paso, haciendo tropezar y caer al guardia, quien profería una serie de objeciones tratando de detenerlas sin éxito, pero ellas tenían un solo objetivo. Se habían enterado de que su actor favorito estaba por ahí e iban en su búsqueda. ¡Oh, no!, exclamó Terry, dejando a un lado la conversación y cayendo en cuenta de su realidad. Ha sido genial volver a verlos, muchachos. Sobre todo saber que están bien y felices. Les deseo de corazón lo mejor y muchas felicidades y bendiciones por su bebé. Se apresuró a decir mientras retrocedía. Espero volver a verlos pronto. Se despidió, justo a tiempo de que sus camaradas del grupo del teatro le llamaran y cubrieran las espaldas después de acercarse rápidamente a ellos. Las fanáticas emocionadas les alcanzaron entonces, pero se fueron detrás de ellos hasta otro salón donde ya no pudimos ver. Tú y yo nos miramos sonriendo por la situación. Terry era todo un personaje, tanto dentro como fuera del escenario, había nacido para brillar y él mismo lo sabía. Nosotros estábamos realmente contentos de que su carrera siguiera en auge. Bien, princesa, es hora de irnos, me recordaste tomándome de la mano, que acepté sin dudar. Lo que no sabía era que Terry te había ofrecido también un paquete de gominolas a ti también y tú estaba mascándolo de esta manera. Pequeño. Esas gominolas están deliciosas, pequeño. ¿De verdad? Casi 2 meses después de una madrugada, me desperté con un ligero dolor de estómago. Tú dormías plácidamente como un lirón. Cómo me gustaba molestarte y no quise incomodar pensando que podía ser otra falsa alarma como alguna de las que había tenido en los últimos días, por lo que decidí esperar hasta que amaneciera, pero fallé en mis suposiciones porque el malestar continuó. Se iba por momentos y luego regresaba con mayor intensidad cuando entendí completamente que habían llegado las contracciones. Te remecí un poquito para despertarte y cuando abriste los ojos me miraste asustado, entendiendo enseguida lo que estaba sucediendo. ¿Ya? Quisiste saber. Yo asentí algo llorosa e igual a de asustada. Sí, ya van a ser. Con el pasar de las horas, el dolor se volvió tan intenso que apenas podía soportarlo. Estuve en labor 8 horas, Annie estuvo junto a mí todo el tiempo y también la señorita Pony, a quien te pedí el favor que llamaras. La hermana María no pudo asistir, aunque ella no quería, ella no pudo asistir, quería, pero es que, porque alguien debía quedarse cuidando a los niños. Tú, mientras tanto, esperabas afuera de la habitación preocupado por las indicaciones de la partera, y el médico junto a Archie, que no dejaba de darte aliento, reconfortándote que era un momento especial porque íbamos a convertirnos en padres. Nunca olvidaré tampoco el momento en que me ordenaron que debía empezar a pujar. Annie, igual de nerviosa que yo, sostuvo mi mano asustada dándome fuerzas. Vamos, Candy, tú puedes, siempre has sido más fuerte que yo. Este es solo otro paso en la vida, todo va a salir bien. Ánimo. Vamos, pequeña. Eres fuerte, lo lograrás, cariño. Me alentó la señorita Pony, quien no había tenido la oportunidad de tener hijos propios, pero que Dios le había premiado con una 20ª de corazón. Les agradecí a ambas por el apoyo, poniendo entonces lo mejor de mí. Traté de reunir toda mi energía para que el parto fuese rápido, como decían que era en las mujeres jóvenes, pero no fue así. Tuve varios intentos y el bebé no salía. Me asusté y pedí de favor que te hicieran pasar. Tú entraste casi enseguida, asomándote preocupado. Te sentaste a mi lado y pusiste un beso en mi frente. Mi pecho subía y bajaba agitado. Al igual que mi vientre, yo estaba llorando, pero solo bastó el tenerte a mi lado para devolverme un poco de la calma que me faltaba. Me sentí entonces más fuerte porque tenía
algo maravilloso conmigo, te tenía conmigo sosteniendo mi mano. Sé que eres fuerte, amor mío, tranquila. Vas a salir bien. Vas a salir bien de esto. Confío en ti, me dijiste. Te vi mirar al médico y la partera como esperando una indicación de ellos. Llegando el momento, me prestaste con fuerza la mano. Tú me la apretaste fuerte. Es ahora, pequeña. Fuerza. Pronto tendremos a nuestro bebé con nosotros. Yo seguí la indicación y pujé con toda mi fuerza, sintiendo un dolor que no se comparaba a ningún otro que había tenido en la vida. No funcionó a la primera, tuve que volver a intentar. Ya viene. Ya la veo la cabecita, indicó la partera. Ya falta poco. Fuerza, niña. Respiré hondo y puje, me indicó. Yo me sentía débil, sin embargo, clavé mi mirada en la tuya, que estaba esperanzada en mí, llena de amor, y apretando tu mano le hice de nuevo. Grité, lloré y dejé todo mi esfuerzo en mi labor hasta que mi llanto se confundió junto con otro, con el de una pequeña personita que acababa de nacer, nuestro hijo. Señoras y señores, es un varón, exclamó el doctor. Y el júbilo fue general. Con alegría comprobé que mi intuición de madre no había fallado. Sonreí igual que tú al ver cómo la partera le sostenía entre sus manos y el médico se apresuraba a cubrirlo con una manta. Lo lograste, mi niña, lo lograste. Todo salió bien, le oí decir a la señorita Pony, emocionada, dándome una palmadita en la mano que me había estado sosteniendo durante todo el alumbramiento sin soltar. Me dejé caer rendida entonces sobre tu cama y tú me abrazaste con fuerza, besándome orgulloso de mí. Fue durante un corto momento porque enseguida me incorporé como pude para poder recibir a mi bebé en mis brazos. Fue un momento mágico. Mientras lo sostenía con cuidado acerca de ti, que también lo mirabas maravillado como si fuese irreal o como si no pudieses creer que nosotros lo hubiésemos procreado. Creo que por un momento me cortó la respiración mientras lo veía por primera vez, su carita, su pequeño cuerpecito tan blando e indefenso como si yo fuese la única persona que pudiese protegerlo. Cuando lo sostuviste cuidadosamente, dejó de llorar como reconociendo mi olor. Sabe que eres su mamá, me dijiste con ternura, haciéndome dar cuenta que era la verdad. Le vi entonces abrir los ojitos con pereza para descubrir que eran azules iguales a los tuyos. Y en aquel momento hizo algo que me desarmó totalmente, enviando lejos mi autocontrol. Me apretó un dedo con su manito, ocasionando que los ojos se me llenaran de lágrimas. Fue el instante más tierno de mi vida. Cuando mi bebé y yo ya nos mirábamos a los ojos, entendí de repente por qué había valido la pena venir al mundo y mantenerme firme en él. A pesar de todas las adversidades, di gracias a Dios por tener a mi niño conmigo, por estar viviendo aquel momento, porque todo había salido bien. Para entonces ya tenía una familia propia y la defendería con uñas y dientes de todo ser necesario. Me incliné y le di un besito en la frente, después se lo pasé con cuidado e hiciste lo mismo. Vi en el punto que también tenías húmedos los ojos. Soy papá, Candy. Soy papá. Repetiste emocionado, haciéndome reír entre lágrimas. Fue una escena tan tierna. Ver a los dos hombres de mi vida juntos, reconociéndose como padre e hijo por primera vez, estabas temblando de emoción. Tú que habías tenido decenas de partos durante tu estancia en África, en las comunidades pobres, como voluntario médico. Pero en esos momentos se te hacía difícil creer que aquella personita frágil que tenías entre tus brazos era tu propio hijo. Un pequeño Albert, pensé con amor. Es tan bello, pero tan difícil. Le escuché comentar a Annie mientras tanto la señorita Pony, luciendo trémula después del momento recién vivido. Oh, tonterías, tú serás también una buena madre. Cuando te toque el turno, lo hará muy bien. Le objetó la señorita Pony abrazándola para confortarla.